Nuestro invitado de hoy es un joven docente, escritor y poeta. Una persona inquieta y sensible que nos va a contar cómo es la necesidad de escribir. Les quiero presentar a todos ustedes a don Ramón Aguirre, fundamentalmente escritor. Bienvenido. Gracias, gracias Julián. Ramón, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. ¿Es una necesidad la tuya importante, la de escribir? Sí, yo pienso que todo comunicador, todo, porque al fin y al cabo te diriges a un público, sea lector, sea, como en tu caso también, público de música o público de periodismo, de televisión, de radio, etc. Y a fin de cuentas le llega a la gente, entonces, pero vamos, yo como escritor, ya sabes, el trabajo de escritor es más introspectivo, más intimista, ¿sabes? Tú escribes aislado, o sea, no, aunque también a veces viajando en el AVE o en un hotel o en cualquier sitio también puedes escribir algo, sobre todo unos versos, un poema, un relato o si estás en una novela, en fin, que sí, la necesidad la hay de relacionarse también, porque para coger todos los feedback de la gente y de todo lo que te pueda llegar, hay que, como escritor y como, yo creo incluso como persona, pero como escritor tienes que ser un poco inquieto y estar atento a todo, creo. Ramón, ¿con qué ojos ve la vida un escritor y poeta como tú? Bueno, pues yo creo que al final todas las personas vemos la vida más o menos de forma parecida. Hay personas que diferentes, obviamente, que al final la vida es la vida para todo el mundo. Pero bueno, sí, dependiendo de digamos, del color con que se mire o con la óptica que el cristal que tengamos, pues apreciamos ciertas cosas que otras personas no y tal, pero no lo considero por ser escritor o poeta, sino en general cada uno tiene su propia visión de la vida y obviamente todas respetables. Ramón, ¿te expresas mejor cuando escribes un poema o cuando escribes una novela? Es que es muy diferente. En un poema expresas todo, todo lo que llevas dentro en ese momento y tienes que soltar además. La novela ya es más trabajo, hay que trabajarla, hay que estar todos los días con ella y es un poco diferente, pero en los dos ámbitos, también en el relato, artículo periodístico, ensayo, pues intento hacerlo lo mejor que puedo. Imagino que en un poema tienes que expresar muchos sentimientos en pocas palabras, sin embargo en una novela o en un ensayo o en un relato uno puede ejercer más la utilización de esas palabras, ¿no? Sí, es lo que te decía, que dependiendo del momento expresas, siempre expresas lo que llevas dentro, sea un poema, sea una novela, sea lo que sea, o una carta, o siempre expresas lo que quieres decir, entonces, pero en el poema quizás, respondiendo yo creo que más concretamente a tu pregunta, te desnudas tu alma, ahí sí. Dices todo lo que llevas dentro, o sea, en ese momento o en esa etapa o en ese año o en esa temporada, o sea, en ese momento expresas todo lo que llevas dentro, es una forma de desnudarse, entre comillas, o sea, y porque claro, la poesía no puedes estar pensando en una trama y en una ubicación y no sé qué, ahí eres tú a 100%. Por lo menos yo cuando escribo poesía. ¿Qué es la poesía para ti? Bueno, yo también te quería comentar, Julián, que más o menos para mí la palabra escritor es la que más me gusta, porque engloba todo. Como te he dicho que escribo de todo tipo de género, pues al final yo creo que uno es escritor. Yo por lo menos me considero escritor, no solo poeta. De hecho, ahora escribo menos poesía que hace unos años o cuando era más joven. Pero sí, la poesía es importante también para todo, pero y ahora hay un buen auge entre la juventud. Es una poesía, digamos, de una calidad top, pero bueno, es una calidad. Lo importante también yo considero que es leer, entonces la poesía pues es una forma de expresión más y quien tiene la facilidad de escribirla pues al final pues expresa lo que siente y lo que de hecho dentro. Las vemos de vez en vez en las redes como subes algún que otro poema, algún párrafo, ¿no? Sí, tengo un blog donde hay además de poemas, relatos, capítulos de la novela El pueblo de Niljae, mi último libro.
Hay también enlaces a entrevistas en televisión, radio, prensa, blogs, entonces, que es abrazandolaniebla.com, y ahí pueden leer bastantes cosas mías. Y sí, por ejemplo, en Facebook, Twitter, pues también pongo alguna frase, algún poema, algún aforismo, algún relatillo pequeño. Tampoco quiero agobiar a la gente, pero yo a veces expreso también hay cosas, sí. ¿Y cuando subes eso a las redes, lo haces porque te lo pide el cuerpo o simplemente porque dices, bueno, es una forma de recordar lo que hago? No, más que de recordar, sino de compartir. Al final las redes es compartir. Sí, sí. Es compartir. Yo, otros, por ejemplo, a lo mejor comparten pues una foto con su familia, que yo a veces también. Bueno, con la familia menos, porque la familia no quiere salir mucho en Facebook. Y es respetable completamente. Pero, por ejemplo, hay gente que pone, pues ha ganado mi equipo, el que sea. O estoy muy contento porque no sé qué. Pues yo a veces, también porque, no por afán de reconocimiento ni de que lo vea la gente, sino porque me gusta compartirlo. Y ver también, a veces, ver los likes y los feedback que genera, también para yo saber más o menos si está gustando o no está gustando. Porque hay veces que cuelgas un poema y te das cuenta que a los 5 minutos hay 100 likes y dices, madre mía, o sea, esto no es una cosa determinada, o sea, determinante, o sea, que diga, pues esto tengo que tirar por aquí, pero te da a entender cómo hacer las cosas, creo. Y eso teniendo en cuenta que la mayoría cuando vamos a las redes lo hacemos de una forma muy rápida. Claro, ¿no? Claro. Es decir, que no nos paramos a veces el tiempo suficiente para apreciar lo que ahí se está diciendo, ¿no? Ahí llevas toda la razón. Yo hay veces que cuando son muy largos los textos que he publicado, ya a no ser que conozcas a la persona o empieces a leerlo y te interese mucho el tema, por eso yo intento poner, no que intente, o sea, subo también muchos aforismos que son de 2 líneas, de 3 líneas, o un poema no demasiado excesivo, porque para eso están ya los libros. Sí, sí, sí. O directamente, si es más largo, pues pongo un enlace al blog donde lo tengo publicado y quien quiera meterse y leerlo, pues así también tiene la opción de no tener que pensar otra vez, pues vaya el ataque que nos está dando Ramón aquí con los poemas. Pero que tampoco soy de... También publico, como habrás visto, fotos de mi perro, de Winter, o fotos con amigos, fotos de paisajes, también me gusta la fotografía, aunque no me dedico a ello, obviamente. Bueno, de mis clases también, cuando alguna pizarra que ha quedado bien una clase y digo, pues han terminado las clases de hoy y se han dado bien o se han dado... Bueno, siempre se dan bien, porque al fin y al cabo es una vocación. Y gusta. Sí, sí, sí. Ramón, ¿te das cuenta qué importancia tienen las redes sociales, que no vamos a descubrir tú y yo ahora, pero qué importancia tienen en la obra de un escritor, ¿no? Porque llegan a más gente que habitualmente quizá no hubiera llegado, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. O sea, antes, por ejemplo, cuando no había todo esto de Internet y todas las redes y todo lo que hay, el movimiento que hay, que yo muchas veces le digo a mis amigos, esto parece otro mundo aparte. O sea, porque yo a veces me he salido de Facebook y digo, y toda la gente sigue allí poniendo me gusta, poniendo cosas, publicando la foto de no sé qué, de no sé cuánto. Digo, y yo ahora que estoy fuera, o sea, lo veo como diciendo, es otra, como otra sociedad allí en el Facebook. Yo lo considero eso, o sea, luego una vez que estás dentro, otra vez, que yo vuelvo siempre, o hasta que quiera yo, claro, porque eso es personal, y tiene fuerza, y bueno, y mucha gente ha conseguido mis libros, pues porque también lo ha visto en las redes, o sea, que es una forma de, es lo que te estaba contando, que por ejemplo, antes pues te tenías que ir a un Madrid o a una capital grande, para conocer y meterte y leer a más gente y tener más contactos, pero ahora es todo más cercano. No es lo mismo, nunca va a ser lo personal, lo en vivo. Como en la realidad, como en las redes sociales, pero bueno, es un arma que hay que usar porque es una herramienta, si me apuras, de trabajo. Sí, con arma me refería a herramienta. Sí, porque insisto, llegamos, los que hacemos cosas, llegamos a más gente de la que habitualmente llegamos, sí, ¿no? Sí. ¿Podemos decir, Ramón, que el poeta y el escritor, en este caso, es una persona más sensible que las demás? Yo creo que sí. Los poetas y las poetisas, yo creo que tienen una fibra más sensible. Que luego también somos personas fuertes, ¿no? Porque también los poemas no son todos tampoco románticos, de amor, no son todos de
en fin, que luego también la poesía puede ser más dura o más, sí, sí. O más social, sí, o incluso, sí, claro. Incluso política. Y yo en política no me he metido nunca porque no he tenido necesidad. Yo lo que tengo que expresar normalmente no es algo más interno, más de mi personalidad, de personalidad. Sí, ahí vuelcas todo, como te decía anteriormente. Sí, son sentimientos. Sí, son sentimientos, sí. Habrá poetas más sensibles que otros, tal, luego habrá personas que serán sensibles y tampoco sean poetas, pero bueno, pero lo que te digo, que esa sensibilidad, esa fibra para expresar los sentimientos y también siendo uno una persona fuerte, o sea, tampoco es que seamos unos blandos, los poetas. No, pero el ser sensible tampoco sí, por eso te decía significa ser blando, ¿no? Sí, eso significa la fibra o claro, la realidad. Emocionarse con facilidad es un síntoma de la sensibilidad, ¿no? Sí, correcto. Pero tú ya tienes muchos premios como poeta, con poemas y bueno, y en concursos literarios, ¿no? Sí, algunos tengo. Tampoco soy muy de concursos y de certámenes, porque, a ver, es que es otra cosa. O sea, si tú quieres ser escritor de premios, pues es que además, para un certamen requiere muchísimo tiempo. O sea, no es enviar un poema y que te lo premien y ya está, o que no te lo premien, claro, porque también no te van a premiar siempre, y, obviamente, a nadie, nadie es perfecto, obviamente, yo mucho menos, soy una persona humilde. Entonces, hay gente que se dedica solo a premios, o gente que se dedica también a publicar por otro lado, sí. O compaginar las dos cosas, o tal. Yo cuando hay un certamen que veo que se amolda a mi longitud de versos o un poema que tengo que considero que puede optar a algo, pues no tengo reparo en enviarlo, pero ya sabes que para presentarlo tiene que estar perfecto. O sea, es como si mandas tu novela, un trabajo que llevas mucho tiempo, que requiere revisarlo, que estés seguro de ello, que no haya ni un fallo, ni una coma mal, ni una tilde, vamos, tilde nada, pero no tengo problema ninguno, pero que una rima ahí que no cuadra, tal, y lleva mucho trabajo. La verdad es que quizá la gente piensa que escribir es eso, un día te levantas y dices, ya tengo esta idea y la plasmo. Bueno, luego no solo hay que tener clara la idea, sino la forma de expresarla y luego corregir todo aquello. Sí, ¿no? sí, hay que, cada vez que te pones a escribir tienes que revisar todo lo anterior y tenerlo todo ahí en la cabeza. Y además vas con ello en la cabeza todo el tiempo. Sí, señor. Vas con ello en la cabeza todo el tiempo porque tienes que meterte en la historia. Si es una novela, tienes que estar con la... O sea, yo hay veces que cuando estoy, por ejemplo, escribiendo El Pueblo Ninja, antes de acostarme, estoy en la cama y antes de acostarme me viene una idea de decir, anda, ahora puedo hacer esto, mañana voy a hacer esto, en la que pase esto, vamos, en esta circunstancia aquí puedo jugar con esto, ¿qué tal? Vale. No soy tampoco de levantarme y ponerme a escribir, o levantarme y apuntarlo, no tengo un cuaderno al lado de la mesita, pero es lo que te digo, que o vas a correr, o vas a pasear al perro, tal, y se te ocurren cosas de esa historia, porque claro, estás viviendo también esa historia en paralela, digamos, que no eres tú el protagonista, pero tú eres el que le están moviendo los hilos de todo, y eres el que decide si qué va a pasar después y tal. Es un poco, eso tiene su magia, o sea, es bonito, yo creo, ser escritor. ¿La inspiración llega en cualquier momento? No, hombre, la inspiración es muy... Luego otra cosa es saber enfocarla y saber dirigirla a lo que quieres expresar y que sea bueno lo que escribes y que esa inspiración sea una inspiración buena, porque o sea, está la inspiración, ay, se me ha ocurrido esto, pero puede ser que o solo te guste a ti o no, o guste a un público determinado o... ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Que la inspiración es también selectivo, o sea, pero sí, no, yo creo que hay que tener algo de llevarlo dentro también para poder inspirarte, porque, por ejemplo, yo con mis alumnos, como nombrabas también que soy profesor, pues con mis alumnos, por ejemplo, les digo, haz una redacción de, venga, ¿de qué la quieres hacer? Ay, es que no se me ocurre nada, digo, venga, de esto, pero es que de esto, y digo, pues puede pasar esto, empiezo a decir un montón de cosas, una lluvia de ideas ahí, y dice, anda, pues verdad, digo, con eso tienes para una página entera, y claro, pues hay gente que tiene esa inspiración para inventarse una historia, o cuando nos la mandan en el colegio, pues ahí tienes compañeros que les cuesta, y bueno, yo creo que es una cosa que se nace con ella, luego sí, hay que pulirla, hay que trabajarla, obviamente, como todo en la vida, pero sí, tienes que llevar algo para que esa inspiración llegue. Alguien dijo que cuando llegue la inspiración
me encuentre trabajando, ¿no? Picasso, Picasso fue. Lo dijo Picasso, que cuando llegue la inspiración me pille trabajando, claro. Es cierto. Que es fundamental. Y si no estás inspirado, por lo menos tienes que, ya pasas a la parte trabajo, o sea, tienes que, lo que tú dices, y que dijo Picasso, ya tienes que estar ahí puesto. Sí, en el caso suyo con el pincel. Tienes que estar puesto, porque si no estás, es imposible que llegue. Vamos a ir hablando de toda tu obra, ¿no? Tienes editados los libros Sueños de Ultratumba, uh-huh. Lágrimas de Fuego, Mitos de Insomnia y En el Límite del Silencio. De momento, de estos, ¿con cuál te quedas? Esta pregunta es muy complicada. Al final cada uno es diferente y tienes un momento y... yo siempre cuando me preguntan cuál me recomiendas, que es un poco responder a tu pregunta, cuando me preguntan cuál me recomiendas o tal, digo, a ver, mira, este es de relatos, este es de poesía, este tiene este tipo tal, échale un vistazo. No sé, es que, a ver, es luego también la pregunta como a quién quieres más, si a papá, a mamá, a este hermano, al otro. Al final yo prefiero que la gente decida, o sea, yo tampoco tengo un libro ni mío ni de nadie favorito, o sea, bueno, tengo muchos favoritos de... Y cada uno tiene su momento y es un, como dicen muchos autores, ¿no? Yo no sé si creerlo a ciencia cierta, pero lo de que son como hijos, o sea, pues eso. Son hijos, en realidad son hijos. Son hijos y a todos se les quiere por igual. Y les has trabajado mucho y luego has estado defendiéndolos y sigues defendiéndolos toda la vida, claro. Imagino, Ramón, que cada libro ha sido el escalón, el peldaño en el conocimiento del siguiente, ¿no? Claro. Siempre en poesía, en novela, en cualquier ámbito, siempre hay que ir mejorando y puliendo cosas y creciendo. Siempre yo considero que siempre, a ver, yo por ejemplo pienso que siempre podemos mejorar todos en nuestro ámbito. Entonces yo porque tenga 5 libros publicados, que ahora vaya a seguir el 6º y estoy escribiendo otra novela, yo no me conformo con eso, no en el sentido de dármelas, ni mucho menos, porque sabes tú, que uh-huh. me conoces un poco, que no es mi actitud ni mi personalidad, pero pues eso, intenta siempre hacer lo mejor posible en todo y darlo todo en lo que haces, sea escribiendo, sea dando clases, sea con tu familia, sea con tus amigos. Ramón, el último libro publicado, por cierto, con muy buenas críticas, es El pueblo de Nil Yaé. Para quien no lo sepa, cuéntanos de qué va y además vamos a aprovechar para que nos hagan un plano de ese libro, que es el que tengo aquí en mis manos. Pues El pueblo de Nil Yaé es una historia de misterio, de ciencia ficción, de terror un poco también, de inquietud, de rapidez narrativa, de volcar, de un constante desasosiego en no desasosiego, sino una velocidad que te lleva, que es lo que yo considero importante en un libro, que enganche desde la primera página, porque si alguien va a comprar un libro, lee el principio la primera página, con mucho la segunda, y si ya eso, pues se lo lleva o no se lo lleva. Pero como, o sea, como no enganche y no quieras seguir tirando del hilo y ver qué va pasando y tal, y como tú decías, la gente que lo ha leído siempre ha dicho que engancha y que quería más páginas y que si va a continuar y tal vez continúe. Has dejado la puerta abierta para una segunda edición, ¿no? O una segunda parte. Pues la verdad es que yo cuando lo escribí no pensaba continuarlo, o sea, quedó terminado bien, o sea, está bien terminado, o sea, que no dejó las cosas en el aire y ahora qué ha pasado aquí, no, queda terminado. Pero ha sido más por el tema de los lectores, de decirme, ¿y va a continuar? Y claro, ya te lo dices, pues no, la primera vez dices no, y luego ya empiezas tú a pensar, oye, ¿y si tiro ahora por aquí? Y ya dices, ah, ostras, pues sí puede contar. Y entonces, como los personajes ya les coges cariño y tal, y ya están ahí, ya son también hijillos tuyos, ¿eh? Aunque sean personajes de otras edades, pero ya también les coges cariño a tus personajes, y no solo a eso, sino que el ver que puede continuar y ya, pues
me ha dado la idea de que incluso pueda ser una trilogía, que sea la trilogía de Ninja E, y de hecho ahora estoy escribiendo ya completamente convencido de la segunda parte de la trilogía. ¿Te inspiras en la realidad en este libro? Pues a ver, eso es otro tema muy importante, buena pregunta en la literatura, porque hay gente que escribe un libro que cuenta mucho su vida, sus vivencias, cosas que le han pasado, explica mucho de cosas que ha vivido. Y sí, en la literatura siempre, siempre vuelcas lo que llevas dentro, porque siempre eres tú, o sea, aunque no sea un poema, aunque sea una novela, pero tienes que basarte en algo, o sea, pero por ejemplo, el pueblo Ninja es un pueblo que no existe, los personajes no existen, no me ha pasado a mí ni a nadie, que yo sepa, seguro que no, porque con la temática, con la novela que pasa, pues al final, sí, vuelcas ahí todo lo que crees que debe salir, pero que yo considero eso, que hay escritores de un libro, dos libros, que cuentan su vida un poco y luego ya se les acaba, digamos, la imaginación o los recursos o qué contar. Yo valoro mucho más, que no estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero valoro mucho más la imaginativa de los autores, de inventarse mundos que no existen, aunque sean más reales, más ficticios, sea fantasía, sea terror, sea el género que sea, o novela negra, pues esos crímenes no, obviamente no han pasado, pero jolín, ¿cómo se le ocurrió a este tío esto? O cómo, pues yo cuando terminé, por ejemplo, o lo estaba escribiendo por la unidad, digo, ¿y esto de dónde ha salido? Porque no estaba en ningún sitio. O sea, yo no me he basado en nada de que haya pasado y está pasando ahí en la novela. Claro, y muchas veces las películas, aunque sean aunque no sean realidad, yo muchas veces le decía a mi madre cuando vivía con mis padres cuando era pequeño y tal, que mi madre se emocionaba o tal o cual. Digo, mamá, sí, que es una película, que no ha pasado eso. Luego ya sí, hay películas reales y tal, hay basadas en hechos reales, pero claro. Y es lo bueno también de una historia, que la gente se emocione con algo que has contado y que no sale de ningún, que sale de... No, sale de la imaginación, de la inspiración, del escritor, claro. Del bagaje. Ahí el ejemplo lo tenemos, a mí me encanta Julio Verne. Claro, bueno. Fíjate todo lo que imaginó Julio Verne. Sí. Ahí has dado en el clavo. Julio Verne para mí es el autor que más visión futura tuvo, o sea, sí. Es que si el submarino, 20.000 leguas de submarino, el globo, el viaje a la luna, todo lo que vino después, ya él lo había pensado, o sea, eso es increíble, es la magia de la literatura, al fin y al cabo. Uh-huh. Ramón, el pueblo de Niljaer, ¿dónde se puede adquirir? En todas las partes del mundo, porque está en Amazon, está en FNAC, está en Casa del Libro, está en la web de la editorial, la editorial la manda a cualquier sitio, cualquier librería lo puede encargar, a nivel de España cubierto completamente, a nivel mundial también por redes, a ver si me sale, por Amazon, por... Sí, cualquiera de las grandes distribuidoras. Y luego pues en todas las librerías, en Portillo está en todas las librerías, en Ciudad Real también, en Madrid cuando he ido a firmar a la Feria del Libro de Madrid. Y ya te digo, si alguien nos está viendo de cualquier otra parte de España o de otro sitio, pues se puede poner... Tú puedes ir a la librería, yo qué sé, Salamanca, vas a una librería, quiero poner el Ninja E de Ramón Aguirre, pues vale, la editorial tiene sus distribuidores de cada zona, y entonces pues a lo mejor a la semana o a los tres días o tarde, pues la puedes conseguir. Y luego ya te digo, las grandes empresas de las redes, pues también las plataformas digitales. Sí. Que no me salía, las plataformas digitales, pues a nivel mundial funcionan por todas partes. De hecho, yo alguna vez me he metido poniendo el pueblo Ninja E y me salen sitios de Argentina, de Estados Unidos, de Iberoamérica, de Europa, de no sé dónde, de España también, un montón de incluso librerías, que también tienen tienda online, o sea, quien la quiera conseguir, la puede conseguir. Y luego también, digo yo a veces en Facebook, no sé si la habrás visto, supongo, que cuando digo, si alguien lo quiere y no tiene otra forma de conseguirlo o tal, que sí la hay, pero otra gente prefiere que, o le digo yo, porque si lo pides en la librería, lógicamente tiene el libro, pero no tiene nada del autor. Yo le digo, si queréis, me encargo de los gastos de envío, os la envío y os la envío dedicada con el marcapáginas. ¡Ay, qué bonito es eso, Ramón! Con el,
con el marcapáginas, con la dedicatoria personal para ti, porque al final, por ejemplo, en Facebook, yo me muevo mucho en Facebook, más que en Twitter o también en Instagram, pero Facebook para mí yo creo que es lo que más me gusta, me siento más cómodo, la red social que me siento más cómodo. Y mucha gente, así han comprado muchos libros, o sea, de ponerse en contacto conmigo por mensaje privado y yo enviárselo y ingresarme el dinero y ya está, o sea, no hay problema. O sea, yo soy una persona abierta y... No, pero además es muy bonito que uno pueda pedir la novela y que venga firmada a tu nombre por el autor. Claro, y lo que te decía, pues a mucha gente de esta me ha hablado antes o tal, y o hemos hablado o ha leído cosas mías, o pues me gusta cómo escribe, y luego te llega un mensaje y te dicen, quiero tu novela, me la puedes... o pongo yo eso y me dicen, pues yo la quiero, pues te digo tal. Si es en Puerto Llano, pues quedamos en un sitio, o a tomar café, o a tomar algo, y se la llevo también en persona. Pero bueno, o sea, eso ya es más cosa mía de ser persona. O sea, eso ya no es de ser escritor. No, y eso es de ser amable con la gente. Sí, es que al final los lectores son... Sí. Trabajas para ellos. Trabajo porque me gusta, pero también porque... Pero luego... No pasa solo con yo, todo lo que pueda ayudar en cualquier campo de la vida, yo estoy también dispuesto, o sea, mientras me lo pueda permitir a nivel tiempo, a nivel, que es muy poco el que tengo realmente, entre el trabajo de escritor, el trabajo de tal, el de hacer deporte, el leer, ver series en versión original, películas, en fin, al final tengo poco tiempo, pero siempre me gusta, si me llaman, pues como por ejemplo mi amiga Pepi Amaro, concejal ya fue una excelente concejal, ¿sí? Por ejemplo, pues me llamó para decirme, ¿quieres leer en el día del maltrato de género, la violencia de género? Digo, encantado, si estoy totalmente en contra de eso, yo voy tal, y pues leí el manifiesto ahí en la Concha de la Música, o me llaman para, la última vez, por ejemplo, para Huellas, como adoptante de Winter, de mi perro, pues encantado, o sea, hoy una mañana estoy con ellos y todo lo que necesiten, si puedo, también he donado pienso, por ejemplo, porque hay muchísimos animales allí, en fin, me considero una persona comprometida. Una persona servicial, además. Comprometida con la sociedad. También verás en post que pongo en Facebook de, jolín, lo que está pasando en tal sitio o tal, pero no por dármelas de, o parecer generoso, sino porque realmente yo creo que lo soy, o al menos intento serlo. ¿Se puede vivir de siendo escritor? Pues es muy difícil y cada vez va a ser más difícil, y de hecho ya viven muy pocos de ser escritor, aunque parezca que los escritores, ahora que nos está viendo todo el mundo, nos llevamos más o menos un 10% de todo el trabajo que hemos hecho. O sea, el distribuidor se lleva normalmente un 30, el librero se lleva otro 30, el resto de editorial, y el escritor, que es el que ha estado ahí dándole vueltas a la cabeza, reescribiendo, trabajando, porque si tú no creas la historia, perdón, si tú no sacas eso que llevas dentro y lo mandas a la editorial y te lo publican, ahí nadie se lleva nada. Pues a mí me parece, y lo digo con todo mi pesar, de que me parece injusto, vamos, que solo el escritor se lleve un 10% de las ventas de cada ejemplar. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero creo supongo que pasa en más campos, en la música, claro, en todo igual, eso. Igual, exactamente. Ahora igual se dedican más a conciertos, pero es que sí, escritor, sí. ¿Qué concierto da? Ya no, tienes que dar ninguno. Charlas, clubes de lectura, charlas, ir a colegios, ir a institutos, y que te paguen además, claro, porque... También es otro tema. Yo creo que eso está francamente mal, dado que el autor es el que tendría que beneficiarse principalmente, ¿no? Compaginas tu labor de escritor con la de docente, ¿no? Sí, es un poco a veces más. A ver, me gustan mucho las dos cosas, me siento muy cómodo en los dos trabajos, estoy muy contento de lo que hago. Además, me gusta ver cómo avanzan mis alumnos y también cómo van los lectores teniendo buenas críticas a lo que voy publicando. Y sí, pues esos dos trabajos tengo. Lo que pasa es que lo que te decía, que es difícil de compaginar, porque dar clase también cansa mentalmente. Y no es solo dar la clase, o sea, no es de 4 a 9 o 4 a 10 dar clase, o por la mañana de 10 a 2 o de 8 y media a 3. Es que luego tienes que corregir y esas clases las tienes que preparar. Y luego yo también me preocupo mucho, como te decía,
ya te digo, sin ánimo ninguno de dármelas de listo, ni de bueno, ni de nada. O sea, yo por ejemplo, me preocupo mucho por mis alumnos, que algunos me dicen, pero Ramón, pasa ya, si no ha venido hoy este, pues tal. Digo, sí, pero es que tiene examen mañana, le tenía preparado todos estos ejercicios, lo llevaba regular, quería explicarle esto, que se le da peor, tal. O sea, me preocupo luego también mucho por yo creo que todos los profesores o las academias, pues también se preocuparán, pero yo es que quiero lo mejor para ellos. Entonces, y luego ya pues la carga, eso es la carga emocional, pero luego la carga lectiva, la carga de trabajo, hasta físicamente te cansas, ¿eh? O sea, la docencia es un trabajo difícil. Ramón. Bonito, de vocación, pero todo. Sí, es una profesión muy bonita, también, pero que evidentemente con el esfuerzo que todas las profesiones tienen, ¿no? ¿Te sientes reconocido en la ciudad? Pues ni sí ni no sé, me siento bien. Yo me siento de Puerto Llano, me siento, pues la gente me trata bien, yo trato bien también a la gente. A nivel de literatura o de tal, pues también, por ejemplo, voy por la calle y se me acercan mis alumnos, Ramón, que me he sacado un 9, tal, y en este examen que no sé qué, o alumnos que ya no vienen porque ya han terminado, ya no les doy clase, pero vienen o me los encuentro y les pregunto, otros que ya están en la universidad y siempre te gusta, porque es que claro, luego ves ellos que son los que se acercan. Y yo lo que me importa a mí más, no ser reconocido, sino que la gente te quiera, yo qué sé, o te aprecie. Pues eso, con eso, aunque sean pocos, al final es mejor tener buenos amigos y buenas relaciones con todo el mundo, con los padres también, y Ramón, sigues allí y tal, y qué tal, y pues, al final es lo que yo creo que le llena a uno, más que el reconocimiento público o personal o de bombo, pues, es más la sensación de estar a gusto contigo mismo, sabiendo que haces bien lo que haces, y al final yo creo que eso es lo que te hace, pues digamos, entre comillas, reconocido, pero vamos. ¿Cuál es el nivel cultural de la ciudad de Puerto Llano? Pues hay más nivel del que se piensa, pero yo creo que otros campos son más trabajados. Por ejemplo, el tema del deporte en Puerto Llano, yo creo que, a ver, que a mí, yo también soy deportista, vamos, me gusta hacer deporte. Tuve una época que competía en natación, en judo, o sea, siempre me gusta mucho el deporte y sigo haciendo deporte. Pero yo creo que, por ejemplo, yo ahí muchas veces lo digo, hay más personas, ya me entiendes, más gente involucrada en el deporte que en la cultura, o sea, es muy triste a lo mejor ir a la presentación de un libro, de un escritor, porque en Puerto Llano hay buenos escritores y buenos pintores y buenos artistas en todos los campos. Puerto Llano es un buen, yo lo digo siempre, músicos, o sea, hay bastante y sale mucha gente que dices, jolín, luego también salen otros que tal, pero bueno, tiene que haber de todo. Y yo creo que, por ejemplo, lo que te decía, vas a una presentación de un libro que además, de un escritor que podía ser perfectamente a nivel nacional, de los mejores, o sea, que es que la forma que escriben amigos míos escritores, dices, y que haya a lo mejor, yo qué sé, 20, 30, 40 personas, dices, y toda la gente que, o sea, ¿dónde está Puerto Llano, la cultura de Puerto Llano, la literatura? Porque sí, muchas veces van los amigos, la familia, o van gente que te ha leído por Facebook, por las redes sociales o por los medios de comunicación, pero yo creo que se debería, desde todos los puntos, desde el propio ciudadano, desde las autoridades públicas, desde los medios de comunicación, desde todas las partes, los profesores, todos, involucrarse más en Puerto Llano en la cultura, porque podría salir más todavía. Hay que luchar mucho y queda mucho camino. Yo, como te decía antes, no me conformo con aquí me quedo y ya está. Y yo, en todos los campos, como en este que te comento, me gustaría que se potenciara mucho más, porque se puede potenciar, de hecho. Llegado este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, y lo vamos a hacer con don Ramón Aguirre, que es escritor. ¿Comenzamos? Vale, cuando quieras. Defínete como persona. Uf, eso más bien debería ser la gente la que te juzgue y te... Pero bueno, yo creo que con lo que he dicho en la entrevista ya ha quedado un poco claro cómo soy como persona. Pues sí, pues eso, una persona comprometida, con todo al 100%, darlo todo,
y ser buena persona, o sea, ser buena persona, ser buen profesional y siempre intentar, pero de la mayor forma posible, hacer las cosas bien. Defínete como profesional de la docencia, por ejemplo. Pues esforzado y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha vocación y con tanto en docencia como en literatura, darlo todo, todo el tiempo. O sea, no solo en la hora que estés escribiendo, en la hora que estés dando clases, por decir un espacio de tiempo. Todo el rato darlo todo, siempre, incluso después y antes. ¿Cuál es tu color preferido? Pues a mí me gustan todos los colores. Pues hay épocas que me gusta más el verde, otras el azul así más eléctrico, el naranja también, dependiendo de... Porque a veces también he pintado algún cuadro y tal, así abstracto, pues... No sé, me gusta el color, me gusta el color en general. ¿Cuál es tu también, fruta? Perdona, un momento. Y también me gusta, por ejemplo, voy de negro, pues la camiseta negra, pues también para vestir, pues es elegante, o sea... Que no tenga problema con él. ¿Cuál es tu fruta preferida? Me gusta la fruta en general. Es que son preguntas muy concretas. Es como lo de con qué libro te quedas o qué libro tienes favorito. Sí. Es complicado, no sé. Me gusta pues te gusta el plátano, me gusta el kiwi, me gusta así. Como dice mi padre también, hay que comer de todo. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues yo creo que en el término, al final también en el término medio está la virtud, ni demasiado dulce, ni demasiado salado, el dulce me gusta, también el toque salado en ciertos alimentos, o sea, todo me gusta. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues es, obviamente depende del momento, si estás en la presentación de un libro, pues normalmente lleva chaqueta, también de la época del año. Sí, para hacer deporte, la ropa de deporte, depende de la situación. Una boda pues va a ser con lo mejor que posible. O sea, yo considero que una persona debe vestirse, estar cómodo contigo mismo con esa ropa y luego pues que sea la situación, la apropiada a cada contexto. ¿Qué mascota preferirías tener? Tengo. Se llama Winter, es que además es muy famoso, porque también en Facebook, madre mía, ayer puse que si querían que hiciera una página con... Y por favor, Ramón, haz una página con Winter. Y muchas veces voy por la calle, él sí se siente reconocido en puertollano, porque vamos por la calle, anda, Winter, tal, y luego después, bueno, Ramón, tal, así, o sí, vale. Como diciendo, te he conocido por Winter o tal. El tío es una maravilla. Tu mejor virtud. Yo creo que al final es un conjunto de todo. La mejor virtud de una persona o mía, yo considero que es la globalidad que envuelve a esa persona. Todo lo que esa persona transmite, que sea coherente, que sea correcto. Al final, una virtud concreta, si solo tienes una virtud concreta, a no ser que seas superhéroe, pues, y sepas volar o sepas hacer algo, pues es que al final, como nadie somos superhéroes, pues al final que el conjunto sea favorable a todas las situaciones. Tu peor defecto. A veces soy un poco impaciente con las cosas, quiero que lleguen enseguida a veces. Soy también ordenado, soy muy ordenado. Mis alumnos me dicen, joder, tienes todo muy ordenado. Digo, es que para estudiar hay que tener toda la mesa ordenada y tal, os aconsejo cuando técnicas de estudio, que no solo es dar clase de la asignatura y tal, sino a mí me gusta también dar técnicas de estudio, siempre me preguntan hacer planning de trabajo, planning de estudio, en fin, que... Pues sí, pues eso. ¿Tu comida favorita? Pues mira, ahí... También me gusta comer de todo, obviamente, pero, por ejemplo, la caldereta del manchega, la caldereta de pastores, la caldereta del pastor... ¿Las haces tú o no? Pues quiero aprender, porque mi madre las hacía, las sigue haciendo, y mi padre también la hace, y digo, pues te sale igual que a mamá, me tienes que enseñar, porque claro, si aprende mi padre, pues yo creo que puedo aprender yo, o sea que... Y me gustaría, porque luego las patatas fritas sí las sé hacer, lo otro es coger ya el punto y fallar y acertar, y luego ya... Pero tengo buenos maestros en ese sentido, así es que yo creo que algún día haré alguna caldereta y te invitaré y a todos los compañeros. Muchas gracias, compañeros. La comeremos, Ramón. ¿Un libro que no sea tuyo? Pues es que al final también es que es muy complicado. A ver, es que yo tampoco soy de un escritor o de un libro determinado. Incluso ni de temática concreta, porque hay gente o escritores que solo le gusta una temática para leer. No podría decirte.
Bueno, lo dejamos así. ¿Una película? Pues películas, si te digo las que más me han emocionado, porque yo no suelo emocionarme, sí, pero, con las películas, pero llegar a llorar solo me ha pasado con tres. ¿Y sabes cuáles? Pues han sido tres en las que, el protagonista era algún animal y le pasa a más gente. Te emocionan el ver, por ejemplo, la de Hachiko que fue historia real, un perro que murió su dueño cuando iba a trabajar dando clase en otro pueblo y estuvo toda la vida allí. De hecho, hay una estatua en la ciudad, el protagonista es Richard Gere. Sí, hemos visto la película. Pero es realidad, o sea, fue un japonés el perro japonés, la misma raza que el de la película, y hay una estatua en ese parque del perro esperando. Luego, Caballo de batalla, de Steven Spielberg, genial. Sí, sí. Eso también, esa historia se me están poniendo ahora. Y bueno, y pues ya empecé de pequeño El Rey León, digo, jolín, que me voy a emocionar aquí yo con El Rey León, claro, voy a poner el padre, porque es que muchos dibujos infantiles luego los piensas con el tiempo y dices, madre mía, que se quema el bosque, que no sé qué, pero bueno, en fin. ¿Un actor y una actriz? ¿Españoles o...? Como quieras. A mí yo considero español, tanto por su trayectoria, que es el más importante, como por la forma de actuar y la forma de ser, porque en un actor yo también miro la forma, por lo menos lo que muestran. Y muchas veces, no digo solo en las películas, sino también en su vida particular, sus compromisos con la sociedad o con lo tal, porque son gente que tiene bastante, los actores y actrices famosos pues tienen muchos recursos a todos los niveles. Antonio Banderas me parece un crack. Y actriz, pues muchas, y muy guapas. No sabría decirte. ¿Un político? Un político... Pues no tengo ningún político determinado. El que haga bien las cosas y me convenza y no me deje de convencer, porque si dejo de creer en él, pues ya no tendré tampoco ninguno. Pero ahora mismo no es que yo la política no me meto, no porque no me quiera meter sino porque no me interesa mucho. Hombre, me interesa a nivel de que se hagan las cosas bien en la sociedad, en el mundo, en cada población, pero no tengo ni un partido, ni un político, ni un... No. ¿Una ideología? Pues la que abarque la mayor aceptación y la que se vuelque más con todas las cosas que nos importan al fin y al cabo a las personas de este mundo. Y respete a todos los demás y haga todo por los demás y sea una ideología que no tenga ningún fanatismo ni segregue ni maltrate ni digamos quiera solo a estos y a estos y a estos no y me meto con ellos, o sea, la que englobe a todos. ¿Una religión? Pues mira, yo estudié en los salesianos y la verdad es que siempre he sido religioso y desde hasta hace ya unos años que lo que te digo, como la ideología, o sea, religión la que sea como esa ideología, digamos, que tenga esa ideología, la que acabo de decir anteriormente, ninguna concreta. ¿Un programa de televisión? Cuéntame. Muchas gracias. ¿Qué te pone de los nervios? Uf, pues la gente tiquismiquis, que a lo mejor tú lo das todo y o estás hablando con una persona y ves que te intenta no hay una comunicación fluida, o sea, que a todo le sacan pegas, que dices una cosa y que tienes que pensar las cosas que vas a decir y, o sea, eso me pone de los nervios, que no seas tú mismo, que choques con alguien y eso al final, no sé, no te sientes a gusto. No. ¿Qué no perdonarías? Pues yo perdonaría mucho, pero ahora mismo, ojalá no tenga ninguna vez que perdonar algo que no tenga que perdonar, ¿me entiendes? Totalmente. ¿Qué te hace reír?
Ah, pues muchas cosas. Yo me río mucho. Aunque la gente por la calle me diga qué serio vas, o profesor, escritor, qué serio, porque a ver, por la calle no vas a ir riéndote. Y más si vas solo y vas con pasando al perro, pues a veces sí, a veces se paran y con el perro y ya pues te echas una risa, una sonrisa a la gente que le gusta y tal. Pero sí, pero pues reír, pues muchas cosas, muchas cosas. A veces las más tontas o estos puntos que nos dan, que nos reímos muchas veces sin saber por qué, vamos, sin saber por qué. Algo que nos hace mucha gracia y nos reímos mucho. O sea, yo soy una persona alegre, considero. Seria, seria en el trabajo, sí. En lo que hago, en mi vida, pero con humor, digamos. Con humor. ¿Qué te hace llorar? Ah, pues mira, las películas estas, las tres que te he dicho, son las únicas que me han hecho llorar. Y luego, pues, ojalá y no tenga que llorar por ciertas cosas que mejor no hablar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues yo suelo tener mucha mano izquierda, yo intento tener paciencia y tratar de llevar la conversación o lo que haya sucedido a un terreno amable, a incluso dar la razón, no dar la razón, sino decir, pues yo espero que a ti te vaya bien, o, ¿me entiendes? O sea, en ese momento de intentar que no haya confrontación, a no ser que sea ya una confrontación directa y ya pues, o que toquen algo tuyo que te mueva a tu familia, tu tal, y ya ahí ya hay un límite que no se puede tampoco pasar. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, claro. Pues, pero, y contestándote a tu siguiente pregunta, creo que no soy no tengo ningún secreto. No tengo ningún secreto. Así que, o sea, pero si tuviera que tener un. No tengo ningún secreto así que te voy a guardar para siempre, pero si tuviera que guardar un secreto, sí lo guardaría. Sí lo guardaría bajo 7 llaves, o 12, o 14. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Wow. Me lo dice todo el mundo, que soy un cristal, que soy transparente, que ahí es verdad. O sea, yo si estoy enfadado se me nota a la legua. Si estoy contento se me nota a la legua. Si estoy tal, pensativo, o sea, todo, todo. Yo no soy para nada actor. O sea, yo incluso, que tiene, si me cuesta mucho tener que poner una cara agradable cuando no me siento yo contento, ¿sabes? O al revés, me siento, si estoy triste o tal, pues yo estoy triste, o estoy enfadado, pues estoy enfadado. Mis enfados duran poco, porque mis enfados son un rato. A lo mejor me enfado mucho, pero ya al momento ya quiero otra vez estar bien con esa persona, con esa situación. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues muchas, muchas. No paro. Entre todo lo que te he dicho anteriormente, que hago durante el día, durante. Pues, casi todos los días, no me aburro, o sea, no me aburro, porque yo considero también trabajar, leer, ver películas, todo al final estás captándolo y te va a servir para algo, o sea, al final, siendo escritor, y luego pues las clases que te he dicho que hay que corregir, que hay que preparar, hay que darlas, o sea, al final no te sabría decir cuánto en esto, cuánto en lo otro, depende del día, pero trabajo bastantes horas al día. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues incluso me gustaría que la niña. A ver, cada época y cada tiempo trae sus cosas para la juventud. Pero, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza a veces el que haya cuatro chicos o chicas y además de cada vez de edad más temprana, vayas a tomar un café con un amigo o una amiga y veas que al lado están todos ahí, que parece que están hablando entre ellos, o a lo mejor están hablando entre ellos por WhatsApp o por Facebook o tal, están todos mirando el móvil. Eso, por ejemplo, en mi época no había móviles, luego, bueno, a cuando era pequeño, pero. Pues, y de mi infancia muchas cosas, muchísimas, y me gusta. Yo creo que es de las infancias mejores mi generación, las anteriores y pocas posteriores. Ahora yo echaría de menos en esta, nuevas generaciones, algo de aquello que viniera también. Éramos también más inocentes, más nobles, yo creo, más transparentes, más leales, más. Pero luego sí, luego también, claro, hay niños, y hay muchísimos, la mayoría, que también tienen infancias muy buenas, no digo que es distinto, y la mía la recuerdo muy bien, tengo muy buen recuerdo. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues a mi familia, claramente, a mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, lo que necesiten, ahí estoy. Y luego pues
intento no decir no a nadie, o sea, a ver si me entiendes. Yo a todo el mundo, a toda la gente que me pida algo, yo estoy dispuesto a ayudarles si está en mi mano. Si no puedo, yo también soy sincero. Yo no digo, sí, sí, te voy a ayudar, te voy a y tal. Y luego, ¿qué? No cumplirlo. Yo ayudar o tal. ¿Tienes alguna manía? Pues se podría llamar manía. No, yo creo que no es manía, pero siempre el café. Soy muy cafetero. Incluso dando clases, escribiendo, leyendo, viendo la tele. Cuando tal, siempre tengo una botella de agua, un vaso de agua, una tal, y un café. Es esa. Está muy bien. Y luego no fumo, no tal, no tengo así. Yo creo que no, la manía única, así se podría decir, el café y ya está. Un lugar para vivir. Uf. Pues en el que esté más a gusto. Ahora mismo yo en Puertollano. Yo creo que además no hay que tener un lugar, sino que tu persona esté a gusto en todos los lugares. Al final no importa el lugar, sino que uno esté realizado consigo mismo. Sin duda alguna. Y la compañía que haya. O sea, lo importante muchas veces no es dónde quedamos, sino con quién quedamos o estar a gusto. O sea, al final el lugar es algo de localización. GPS, digamos. Al final lo que importa es que uno esté a gusto en donde está. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Pues depende de la situación también. A veces hay que ser atrevido en la vida. Sobre todo, por ejemplo, en el campo de la literatura hay que ser atrevido, no en el sentido de decir tacos o de decir cosas que suenen tal, sino ir para adelante bien. Luego comprometido y también, y ¿qué era lo otro? Perdona, Julián. ¿Atrevido, conformista o rebelde? No, conformista no, conformista sí que no. Yo soy de no conformarme con las cosas. Y rebelde, pues yo diría más atrevido que rebelde, porque rebelde ya implica un poco de ser un poco ir contra algo. O sea, sí. Ser atrevido, ser, pues sí. Ramón, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues tampoco hay una respuesta concreta, Julián, por lo menos en mi caso. Yo creo que vamos creciendo y al final pues llega un momento, que no llega un momento, sino que va creciendo la persona en todos los aspectos, no solo físicamente, porque tampoco es un hombre el que tiene al cumplir los 18 años o al salir el bigote o yo qué sé. O sea, al final es, y de hecho hay, cada persona es como es, entonces edad, pues Es una trayectoria. No sabría decirte. Un lema de vida. ¿Un lema de vida? Pues sé coherente con ti mismo y con los demás. Ramón, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues tengo muchas. Pero hay una que me gusta. De hecho, ayer fue el cumpleaños de mi mejor amigo, de un amigo mío. De mi mejor amigo, y le regalé el disco donde viene esta canción porque me encanta, la de Wonderful Life de Black. Y suena así. Porque es vida maravillosa. Wonderful Life. Es una canción preciosa, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Y la letra y la o sea, es Wonderful Life, vida sí, maravillosa, sí. O sea, levanta la moral, tú entiendes más que sí, yo de sí, eso, sí. La música crea un estado de ánimo de buen rollo o de mal rollo fácilmente. Esta es de buen rollo, sí, seguro. Sí, total, que sí. O sea, genera inspiración incluso, inspiración. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Ramón Aguirre, fundamentalmente escritor. Escritor, docente, poeta, una persona sensible que merece la pena leer. Y ya saben ustedes que tiene una novela de plena actualidad, El pueblo de Nil Yae. Así que les recomendamos que lo lean. Gracias por venir, Ramón. Gracias a ti, Julián. Igualmente. Cuando quieras, aquí estoy. Muchas gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día,
nada tenía y tú te fuiste de mí.